Muy bienvenidos a la cuarta cápsula de Tai Chi. En esta ocasión vamos a profundizar un poco en lo que es la coordinación. Pues no solamente es coordinación de brazos, piernas, mirada, hay otros factores. Y la parte importante es el conocimiento de la ubicación de lo que se llamamos Tan Tien. En China se le llama Tan Tien. Y significa centro de cultivo de la energía, a la vez coincide con nuestro centro de gravedad, y es un punto desde el cual emergen los movimientos hacia el exterior y también son recogidos, hacia afuera, hacia dentro. Este centro está localizado unos 2-3 centímetros debajo del ombligo y a más o menos la misma cantidad hacia adentro, como por delante de la columna. Es un centro energético. No lo vemos, pero podemos detectarlo, sentirlo, afinar nuestro sentimiento, nuestro sentir, ¿no? Para localizarlo y trabajar con él. En este, como les decía, es un centro de energía vital que se encarga además de cultivar la energía vital, la armoniza y la guarda disponible para nuestro organismo para cuando sea necesario usarla. Entonces vamos a trabajar para esto con una caminata que se llama la caminata de la garza que despliega sus alas. Vamos a hacer una caminata en línea recta y luego vamos a agregarle el giro, un giro hacia un lado y hacia el otro, donde trabajamos más claramente con lo que llamamos el Tan Tien. Ahora, referirnos o trabajar con el Tan Tien no es fácil porque es algo que está ahí en el vientre, ¿no? Pero usamos, requiere entrenamiento, pero usamos entonces como referencia el movimiento de las caderas. También es válido el movimiento de la cintura. Ambos dos están bien. Después ya vamos afinando la puntería. Cuando se siente que todo el cuerpo se maneja desde ese punto, se mueve. Es como una rama con muchas hojitas. Tú doblas la rama y todas las hojitas van con esa curva, ¿no? Igual con el Tai Chi. Se mueve desde este centro, desde allí todo el cuerpo. Bien, entonces vamos a ver la caminata en línea recta. Retrocedo. Estamos en la posición de inicio. Con los pies, empezamos siempre con los pies juntos, ¿no? Pero podemos también en esta caminata iniciar con los pies separados al ancho de los hombros. Los brazos ligeramente separados, naturales. Recogemos, llevamos el peso, recogemos. El pie recogido queda con el talón arriba, en punta, y los brazos, las manos, tienen una esfera, una luna, que podemos, como tamaño aproximado, la mano que está abajo a la altura del vientre y la que está arriba a la altura del corazón. Llevamos el talón adelante. Y cuando trasladamos el peso, los brazos van extendiéndose suavemente hacia el frente. Luego vamos a subir el talón de atrás y a la vez los brazos se extienden en una diagonal. Brazo que está arriba, diagonal hacia adelante y el que está atrás, hacia atrás. Luego recogemos en forma simultánea el pie de atrás en punta. Y los brazos toman nuevamente la luna. La mano que estaba allá arriba queda arriba. Y la que estaba por allá atrás abajo queda abajo. Y nuevamente. Talón. Avanzo y extiendo suave los brazos. Adelante. Levanto el talón atrás. Los brazos se mueven en una diagonal. Recojo el pie en punta, los brazos recogen y toman una luna. El pie recogido se adelanta. Talón, llevo el peso, extiendo los brazos.
Levanto el talón atrás y a la vez los brazos se extienden. Recojo, el pie de atrás se recoge en punta. Nuevamente, talón. Avance. Talón de atrás se eleva, brazos en diagonal. Recojo pie y brazo. Luna de nuevo. Otro más. Vamos a ver.